en estrellas. Con la mano en el aire, te saludo así porque yo quiero cuidarte, lo hago por vos. Chicos y chicas, bienvenido un día más a este Aprendo en Casa. Ojalá que la pasemos súper bien, que durante esta hora de 9 a 10 de la mañana aquí en Café Nacional, en el espacio Aprendo en Casa, ustedes la pasen súper bien. Estamos listísimos para recibir este lunes a dos invitados muy especiales. Ana Yuribe, de Fundación Pan y Amor, y también a un personaje que nos encanta recibir en nuestra casa, que yo desearía que puedan estar acá con nosotros, pero bueno, las circunstancias son diferentes. Pluk también es bienvenido esta mañana aquí en Aprendo en Casa. Buenos días, ¿cómo están, chiquillos? Hola. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos acá otra vez. Hola, Caro. Pluk, ¿cómo estás? ¿Cómo está Checho? Bien, gracias. ¿Cómo está Checho? Yo, todo súper bien. ¡Ah, qué bien! Casi no le escucho a Pluk, le escucho muy bajito. Pluk y Nayuribe, bueno, hoy vamos a aprender muchísimo y también tenemos sorpresas para los chicos, ¿verdad? Porque ya conocemos un poco de la historia de Pluk, vimos una primera temporada, después pudimos conocer la segunda temporada, pero vienen cosas importantísimas para Pluk y toda su familia. Sí, hoy traemos también cosas que a Pluk le gusta mucho hacer y Pluk va a compartir esas cosas que disfruta tanto hacer con todas y todos nosotros. Perfecto. Y Pluk, la última vez que viniste tuviste la oportunidad de estar aquí en el set con mi compañero Sergio y obviamente también tus amigas te acompañaron. ¿Qué ha pasado de aquellos días hasta ahora? Ay, ya se pasó tanto tiempo que ya ni me acuerdo. No, mentira, no me acuerdo. Sí me acuerdo. ¡Ya entré a clases! Y estoy feliz. Me encanta compartir con mis compañeras, con mis compañeros. Estaba extrañando mucho a mi maestra y a mis amigos Lala y Dundun. ¿En serio, Pluk? ¿Y ya pudo volver a ver a Lala y a Dundun? ¡Ay, sí! Aunque jugamos un poco diferente ahora, pero sí, ya pude verlas. Y podemos jugar en el recreo y hablarnos, bueno, con distancia, pero nos hablamos. Pluk, ¿usas mascarilla? En la escuela, sí. Súper bien, me parece súper bien. Es algo que no podemos dejar de utilizar, ¿verdad? Exactamente, todos andamos con mascarilla y ahora hay unas mascarillas muy divertidas, entonces nos reímos mucho con las mascarillas que llevan los demás. Yo tengo una con dientes, así. ¿Te parece? Hay unas que son parecidas a uno y entonces he visto varias bromas que dicen, pero póngase la mascarilla, ya la tiene puesta y es que no se nota, es como camuflada. Qué chistosa. Son súper vacilonas esas mascarillas. Y también fui a la playa en Semana Santa. ¿En serio? Wow. Tenía tanto tiempo guardado, estaba extrañando el mar. Ay, ¿y sabes qué, Nayu? Cuéntame. Claro, tenemos un capítulo de eso en la nueva temporada de Pluk. Oiga. Genial. Es que ya casi, como decía Caro al principio, ya casi viene la segunda temporada de Pluk y estamos muy, muy emocionadas por eso. Qué chiva. Yo también. Súper bien. Y sabes que también creció mi planta y sembré más plantas en este tiempo que no nos hemos visto, Caro. ¿De verdad? Te la enseño. Sí, por favor, yo quisiera verlas. Ay, vean, que me yo le voy a ayudar a Pluk un momentito a ver, para traer la planta. Perfecto, a ver esas plantas. Ahí Nayo me está ayudando. Vea. ¡Mira! ¿Qué vea bonita? ¿Qué es esto tan lindísimo, Pluk? Se llama Violeta. ¿Y así esas se llama esa planta? Flores. Y está llena de flores. Pluk, pero es que a usted le gusta mucho el contacto con la naturaleza. ¡Me fascina! ¿Sí? Sí. ¿Y cómo cuida usted esta planta? Cuénteme. Bueno, le echo agüita y la tengo cerca de una ventana con mucha luz. Pero no tanta porque dice mi mamá que si no se quema. Hay que tener cuidado. Nayu, y entonces, y Pluk, ¿les parece si vamos a sembrar con Pluk? A ver cómo lo hace y cómo podemos aprender nosotros también. Sí, eso sí, me sí. Parece una muy buena idea. Genial. Sí, sí, sí. Vamos recordemos, entonces. Recordemos cómo era sembrar. Perfecto. Vamos a ver, Pluk, qué tal le ha ido a usted en estas siembras. Sí. ¡Hola! ¡Soy Pluk! Hoy presentamos Vamos a Sembrar.
jardín. Plantas. Barro. ¿Y si siembra una matita? Vamos a sembrar. Gracias. Tortas de barro. Tierra. Agüita. Después de jugar en el jardín, ¡hay que bañarse! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Buenas noches, Plug. ¿Qué son aquellas maneras de dormir, Plug? Por favor, usted no vio cómo asustó a su papá por estar ay, este dice en sobresalto. Que si no me despierto. ¿Usted ronca, Caro? Solo cuando estoy muy cansada, sí. De pronto hasta uno se despierta porque se sintió donde roncó. O porque levanta las cortinas. Ronca muy duro, Caro. Seguro se... Y le pega el vientito de la cortina en la cara, ¿será? Plug y Nayu, me encantó de verdad ese video, Plug. Está lindísimo, pero esa violeta que vos tenés ahí, ¿cuánto tiempo tenés de tenerla? ¿Cómo las cuidado? Voy a sacarla otra vez, Plug. Sí, para que la hablemos de la violeta. Bueno, vea, esa violeta la regaló, mi abuelita le regaló un hijo a mi mamá. Ajá. Y yo la sembré con mi mamá. Entonces pusimos el hijito en tierra y esperamos a que creciera, pero esa ya tiene varios meses, no me acuerdo. Ha crecido mucho. Pero siempre agua y sol, pero no mucho sol. Detrás de las cortinas, el sol. Plug, ¿y qué más le gusta sembrar a usted? Uy, frutas. ¿Sí? Y tomates. Me fascinan los tomates. Tomate. Sí. Y ¿sabes qué? También me encanta, como decís vos, el contacto con la naturaleza. Sí, Plug, ¿sabes una ¿y cosa? ¿Y estos días cómo ha disfrutado del contacto con la naturaleza? ¿Usted? Bueno, llueve mucho. Entonces, cuando puedo, es cierto, voy al parque. Bien. Y entonces camino y junto palitos. Mira los palitos que tengo aquí. ¿Como estos, Plug? Sí. Míralos bien. Esos los junté del parque. Y me encanta juntar palos y piedras y hacer cosas con ellas. ¡Ah! Sí. Y entonces se me ocurrió que podemos hacer algo bonito con esos palos también, Nayu. Plug, eso me parece una muy buena idea. Vea, ¿qué le parece si hacemos un palo de lluvia? ¿Un palo de lluvia? ¿Pero qué es eso? Un palo de lluvia es un objeto que tiene cositas por dentro, piedritas y palitos, y cuando uno lo mueve suena como la lluvia. Claro, ¿usted ha visto antes un palo de lluvia? Sí, vieran que mi abuelito tiene uno, pero es como en madera y obviamente cuesta un poquito conseguirlos. Y me parece súper buena idea. Y le iba a contar a Plug que cuando yo estaba pequeñita, vivía en una zona muy montañosa y entonces en las tardes salíamos a caminar con mi mamá y recogíamos ramitas, por eso yo, vean, también me traje unas ramitas. Y, ¡qué chiva, Car! Sí, entonces, y también recogíamos guayabas y después mi mamá hacía mermelada de guayaba, vieran qué rico. Oiga, me falta la mermelada de guayabas, a mí yo quiero jalar guayabas. Oiga, a mí me encanta también. ¡Qué rico! Bueno, pero además de estos palitos que tenemos aquí, hay más materiales, ¿verdad? Que vamos a utilizar para hacer ese palito de lluvia que Plug hoy nos propone, Nayu.
Sí, vea, voy a enseñar aquí unos materiales que Plug me consiguió, porque Plug es el que sabe hacer esto. La verdad es que yo ni idea tenía de que era un palito Yui. Ya voy, es que voy a buscar otra cosa para ver mejor los materiales. Bueno, Plug, bueno. Mira. Vea, tenemos aquí botellas diferentes. Tengo una de vidrio y una de plástico. Y para que suenen diferente. Ya ajá. Y además de eso, Plug me alistó aquí, vea. Como unas lentejitas. Ok. Esta aquí están, Ayu. Aquí está. Mira, toma. ¡Ay, Plug! ¡Qué buena idea, Plug! Mira, cómo te va. A mí Plug me avisó y me dijo, tiene que tener esos materiales listos. Vamos a ver si lo hice bien, la lista. A ver, ¡ay, revisamos la lista! Bueno, ¿les parece si vamos a ver la pantalla de los materiales y así podemos recibirlo? Revisar bien si tenemos recipiente como caja de mantequilla, vaso desechable o una cajita, cordón de zapatos, hojas blancas o papel construcción, bolas o juguetes de varios colores, una pajilla, bolsas de tela, botellas, conos plásticos o similares. Escuchemos a Plug. ¡Eso no es! ¡Esa no es! No, el domingo estuvo muy largo, ¿verdad? Ah, sí, yo decía, qué raro, pero yo no tengo cordones de zapatos aquí, ni tengo tampoco una cajita de mantequilla. Vamos a ver otra vez la lista de materiales. Sí. Por favor, entonces, a ver si ya la tenemos bien. Yo creo que esa fue de una clase que hace unos días hicimos. Vean, yo tengo aquí ya las lentejas listas, arroz, los palitos. Una botella. ¿De vidrio o de plástico? Tengo... Con tapa. Plug, ¿cuál me aconsejas ahora que use? ¿No ves que tengo tres? ¡Wow! Ese va a ser un palototote. ¿Ah, sí? Y también vas a necesitar tapa, Senayu. Okay. Entonces, creo que semilla, tengo todo. Palos, botella y cosas para decorarlo. Ok, bueno, voy a repasar los materiales, ¿les parece? Repasemos. Ok, vamos a necesitar latas, botellas con, vamos a ver, necesitamos recipientes plásticos, tapa. Cucharas o palos, cintas adhesivas, botellas con tapa, arroz, ramitas, pinturas y pinceles, recortes de dibujos, papel construcción o calcomanías. Calcomanías, ahora sí, perdón. ¿Verdad, Plug? Sí, ahora sí, esa es. Para que los puedan buscar y puedan construir entonces estas cosas con nosotros. Genial. Plug y Nayut, ¿les parece si hacemos una pausa para que vengamos a construir todo esto que tenemos preparado para el día de hoy? Perfecto. De acuerdo. Hacemos una pausa y ya casi venimos con más de este Aprendo en Casa, hoy en compañía de Nayuribe y también de Plug de Fundación Pan y Amor. Para que pase solo debo cuidarme. Te saludo con la mano en el aire. Te saludo así porque yo quiero cuidarte. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Lo hago por vos. Bueno, nosotros estamos de vuelta en este Aprendo en Casa porque ahora sí nos vamos a poner a construir ese instrumento que nos propuso Plug en la primera parte, que es un palo de lluvia. Yo hace un tiempito, Plug y Nayu, había construido uno que después les cuento cómo era. Y este me encanta porque en realidad vamos a utilizar materiales que tenemos como en la casa y que son muy sencillos. Yo ya tengo las botellas listas, por aquí tengo unos palitos, pero ustedes me van a ir contando cómo vamos a construir este palito de lluvia. Por supuesto, recordarle a los chicos que nos pueden hacer llegar sus fotografías al 8751-1313, que es nuestro WhatsApp. Ahora sí, Nayu y Plug, listos. Bueno, ¡lista! Claro, en realidad es Plug el que nos enseña cómo hacerlo, porque yo no tengo ni idea, Plug, usted me tendrá que decir. Sí, voy a jugar a que soy yo la maestra. Muy bien, vos me parece. Estudiante. Vamos a agarrar la botella. Abrimos la botella, por favor. ¿Cuál botella Plug quiere primero? ¿La de tapa verde o la de tapa azul? Ah, la de tapa verde. La de tapa verde. Sí, y yo, Plug, ¿cuál decís? ¿La más alta o la más bajita? A ver, ¿tus botellas? La más alta. Esta, ok, perfecto. Aquí vamos. Sí, y ahora vamos a meter las semillas. Semillas, primero. El arroz, las lentejas, pueden meter, si tienen esos embudos, va a ser más fácil. Sí, Plug, porque si no, bueno, yo creo que hasta con embudo yo soy capaz de hacer un desastre. Vamos a ver yo cómo me va. Yo hice un desastre cuando hice el primero.
Terminé de cuatro patas jugando al gato, recogiendo lentejas. ¿Pluk, cuántas? Ajá, como cucharaditas, no sé, unas cuatro cucharaditas entre el arroz y la... Ok, perfecto. Y las lentejas o los frijoles, no sé qué cosas tienes por ahí vos, Caro. Yo tengo arroz y lentejas. ¿Lentejas? ¿Pero son lentejas bebés? Estas lentejas me parecen muy interesantes. Por eso me traje la lupa, para verlas más grandes. ¿Quiere verlas? Sí, para verlas. Veamos estas lentejas. Que estas lentejas, yo no sé ustedes, pero yo nunca antes las había visto. Hay lentejas de colores también. Estas están muy bonitas, vean. Ponele la lupa, se mira con lupa, yo no sé. Vamos a ver. Vamos a practicar. ¡Ay, qué chiva se ve! Me encantan las lupas. Vio, Pluk, eso fue una muy buena idea, traer una lupa. Pluk, pero aquí tengo esto atorado. ¿Está atorado? ¿Cómo le va, Caro? Me vale con el dedillo. Yo tengo, vean. Perdón, es que no veía. Levanté muy fuerte la... ¿Como esta cantidad, Pluk? Ah, sí, está buenísimo, ya está listo. Ah, no, ya Caro está lista, pero yo Caro puede pasar al segundo paso. Caro, ahora hay que meterle palitos. Pero me parece que vos tenés unos palotototes. Sí, voy a ver qué me encuentro por aquí que me pueda funcionar. A ver, hay que echarle los palitos. ¿Saben? Si uno le cambia de cosas, se ve diferente y se oye diferente. Ajá, si puede son ser, frijoles, ¿verdad? Si son lentejas, si son piedras. Uno puede usar pucas de collar también y suena muy diferente. También ¿Y esos suena diferente huelen? Si es vidrio o si es plástico. Pluki, ¿sabe qué me parece a mí? Ajá. Que también me gusta cómo suena cuando están entrando. Sí, suena bonito. Y ya descubrí algo también, ¿qué? Que esto hay que hacerlo poquito a poco. Ah, seguramente fue eso. Y las lentejas tal vez no eran tan pequeñitas. Pluk, ¿qué tal voy? A ver, Caro. Aquí estamos. ¡Wow! ¡Qué chiva, Caro! Vea, Caro, pero Caro es una experta haciendo palos de lluvia. ¿Usted qué le parece, Pluk? Muy bien, está. Tiene madera. Legítima, tiene madera porque tiene palos. Caro, si querés cerrarlo y probamos cómo suena, a ver si le metes más palitos o no. Ok, perfecto. Vamos a ver. Porque también eso depende del gusto de uno. La prueba de fuego, Pluk. Que... Sí. Escuchemos. Yo voy a hacer mucho silencio y aquí vamos a hacer... ¡Ay, qué lindo! Yo creo que podría ponerle unos palitos más. Sí, a ver, ponele. Okay. Suena muy bonito. ¿Y cómo vamos van a ver? Vamos a ver. Aquí estoy metiendo los palitos, pero Pluk, ¿sabe qué me di cuenta? Uh-huh. Que estos palitos además como que huelen rico. ¡Huela! ¡Ay, qué rico huele! ¿Quién sabe qué eran estos palitos? Pero huelen muy rico. En el parque hay muchos árboles que huelen rico, es cierto. Pluk, ¿usted cómo lo ve así? ¿Le pongo más o así ya está bien? Tal vez un poquito más. Aunque tal vez... A ver, probemos. Cerralo y lo probamos. Espérate, voy a buscar algo. Vamos a escuchar el de Pluk y el de Nayo. Uh-huh. Ay, a ver, estoy buscando aquí. ¡Listo, Pluk! Algo más para lo próximo. Sí, a ver cómo suena el tenayo. Suena bajito. A ver, muévalo como una maraca. Suena bajito. Suena una maraca. Me gusta la maraca. Tal vez le faltan más palitos, Nayo. Yo creo que sí. Y Caro ya puede empezar a decorar. Podría pintarlo, ¿verdad? Sí, mira. Todas las cosas que pusimos en la lista, de pintura, papel construcción, calcomanías, recortes de dibujos, goma y eso, es para poder decorar. Perfect. No necesariamente hay que ponerle todo, pero eso depende del gusto de uno para decorar. Muy bien, voy a empezar a decorar yo entonces este lindo palo de lluvia. Vean qué fácil es hacer algo así. Yo voy a hacer aquí rapidísimo para ir decorándolo. Para las tijeritas. Yo me traje la cartuchera de la casa también. Todo lo que uno tiene siempre nos va a funcionar. Vamos a ir decorándolo. Ya vamos a ver qué tal van a decorar también Pluk y Nayu el palito de lluvia de ellos.
vamos a ver qué tal nos va quedando este palo de lluvia. Y les recordamos que si ustedes van a hacer los palitos de lluvia, también nos pueden escribir al 8751-1313. Luke, ¿qué le parece si probamos otra vez cómo suena el palito que hicimos nosotros? Ay, sí, para ver. Bueno, para oír. Le voy a poner un poquito más de esas lentejas tan bonitas que usted me alistó. Uh-huh. Pongo esto por allá. Vamos a ver. Oiga, Plup, a ver si ahora sí le gusta como suena. Vamos a escuchar. Ah, a ver, más cerca de mi audífono, por favor. Oiga. ¡Ay, me encanta! ¡Sí, Plup! ¡Sí, me encanta! Suena muy bonito y suena diferente. El de Caro suena muy diferente al de nosotros, o sea que puede hacer una orquesta de maracas y palos de lluvia. Eso sería. Podemos personalizarlos. Ahí. Sí, hay que ponerle decoración. ¿Y cómo va la tuya, Caro? Aquí estoy utilizando recortes de papel. Creo que tal vez, si nos da tiempo, puedo usar pinturas, pero primero voy a arrancar con estos. Nosotros tenemos calcomanías. ¡Ay, qué dichosos! Vea estas calcomanías que me parecen además lindísimas, Plup. Uh-huh. Voy a poner primero esta verde. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Caro, qué lindo le está quedando! Vamos a ver, yo también quiero ver el de ustedes. ¿Qué tal va quedando? Uh-huh. Aquí lo estoy decorando. Nosotros estamos poniendo unas calcomanías de bicicletas. ¡Está muy chiva! Está quedando todo súper bonito. ¿Cuánta le pongo, Plup? ¿Cuánta le gustaría a usted que le ponga? A ver, ¿qué tal? Ay, unas cuatro. ¿Unas cuatro? Cinco, no sé, cuatro, cinco, por ahí. Ahí vamos, lindo. Bueno, llevo tres. Uh-huh. Voy a poner esta otra morada también. ¡Qué chiva! Plup, ¿sabe qué? La verdad es que me encanta. ¿Te gustó? Me encanta. ¡Ay, yo tengo otra idea también! Plup. Para que hagamos la orquesta. ¿Dónde aprendiste a hacer este palo de lluvia? ¿En el kinder? En el kinder, claro. Wow. Allá hacemos cosas muy bonitas y me encanta porque me dejan embarrarme las manos de pintura y todo. ¿A usted le gusta embarrarse las manos de pintura, Plup? Y de barro. Vean cómo quedó esta, no sé si le hice. A verlo cómo quedó. Uy, es que son transparentes, se ve más chiva de cerca. Se ve, claro. Uy, está hermoso. O sea que también podríamos utilizar botella de vidrio, ¿verdad? Sí, pero con cuidado para que no se quiebre. Por supuesto, acá está el mío. Pero el sonido es diferente, es bonito también. A mí me encanta, la verdad, Plup. Está muy bonito. Está súper bonito. ¿Y saben qué? En un capítulo pasado hice yo también otro video. ¿Quieren verlo? Por supuesto. Armamos que primero. Sí. Mejor veamos primero el video. ¿Qué te parece? Está bien. ¿De qué se trata el video? Cuéntame. De hacer música. De hacer música. Sí, está apenas para esto. A mí me gustaría verlo. Sí, está caro. Lo vemos. Por supuesto que quiero ir a verlo, a ver qué más vamos a construir esta mañana. Vamos a ver a Plup haciendo música. ¡Hola! ¡Soy Plup! Hoy presentamos A Todo Ritmo. ¡Qué rico! ¡Suena! Música.
Bueno, Plug, y entonces, pues me pareció que estuvo como muy bonito ese video. No le puse mucha atención, es que estaba con el teléfono, la verdad. Yo aquí estoy también terminando de enviar unas cosas, Plug. ¡Ya voy! ¡Estoy buscando las cosas! Ay, ya voy. Plug dice que está buscando unos materiales. Ahorita viene, pero voy a aprovechar para contestar unos cosas. Ok, Nayu, si vos aprovechas, entonces yo también aprovecho. Voy a ver si ya los chicos han mandado imágenes o fotos de los palitos de lluvia aquí en el teléfono al 8751-1313, que es nuestro WhatsApp. Pero Plug se está tardando mucho. ¿Qué estará buscando? ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Qué estás haciendo, Nayu? Ya voy, Plug. Es que estoy terminando de contestar unos correos, ¿sí? Pero vaya empezando usted, Plug. No, Nayu, usted me dijo que iba a hacer algo conmigo. Es más, tenemos pendiente con Caro una orquesta de instrumentos. Plug, sí, pero vaya empezando. Yo ya ahorita vengo. No, Nayu, usted me dijo que me va a acompañar. Nayu. ¡Plug! Ok. ¡Me enojé! No, sí, tiene razón. La verdad es que tiene razón, Plug. ¿Sabe qué voy a hacer? Me perdona, Plug. Vea, está bien, y perdona usted porque grité, pero es que estoy muy molesto, Nayu. No, pero ya me empezaron a poner las orejas rojas, Nayu. Esta computadora la voy a dejar por allá, porque yo estoy ahorita aquí con usted. Y vamos a divertirnos nosotros dos. La computadora ya se me olvidó, Plug. Dígame, cuénteme, ¿qué fue lo que nos trajo? Espérese, Caro, ¿y usted ya soltó el celular? Sí, ya lo solté. Ya estoy lista, preparada. A ver. Yo también tengo unas latitas. Uh-huh. Pero no sé para qué las vamos a usar. Ah, bueno, ya las vamos a poner y vamos a hacer la batería. Pero esa batería yo la tenía con prensas y con imanes. Y hoy no tengo prensas y imanes porque traje cosas de plástico. Entonces hay que ponerlas alrededor y con las cucharas o los palos les damos y hacemos música. Ok, vamos. ¿Está lista, Caro? Ponga su batería. Espere, voy a armarla. Su batería. Primero necesitamos escuchar cada lata. Vamos a ver. Voy a tocar esta, la más grande. Uh-huh. ¡Wey! ¡Qué sonidote! ¿Y esta? ¿Y la de plástico? Ahora las de Caro, por favor. Ok, vamos a ver. ¿Vieron? ¡Qué chivas suenan! Y ahora hagan tu. Yo no tengo mucho ritmo. Vamos a ver. Ustedes toquen, 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 que yo voy a bailar. ¿Y dónde está mi maraca? ¿Y dónde está mi maraca? ¡Que traigan la maraca! Ya pegué el ritmo, yo iba bien. Ya hicimos un concierto aquí, Plug. ¡Me encanta! ¡Ay, Nayu! Nayu, ¿sabes que me puse triste porque no me dabas pelota? Yo sé, Plug. Y yo tuve la culpa, Plug, porque yo le dije que iba a hacer esto con usted y no lo estaba haciendo. Entonces está bien que me enoje. ¿No se va a enojar conmigo porque me enojé? Plug, todas las emociones son necesarias y el enojo es una de esas. Y no importa que haga berrinches, ¿o sí? Ah, bueno, eso es otra cosa. Poquito a poco, todas las personas aprendemos a regular nuestras emociones para no lastimar a nadie cuando nos sentimos muy enojadas o muy frustradas. Ah, bueno, porque ya a mí se me fue volando la cuchara y después dije, ¡ay, pude haber golpeado a Nayu! Ah, Plug, eso es muy importante, lo que usted está haciendo, está reflexionando sobre lo que hizo, pero cuénteme una cosa, ¿cómo fue que usted logró calmarse? Porque me dijiste que ibas a quitar la computadora y que ahora sí me ibas a cumplir. Uh-huh. Entonces, como yo creo que vos tenés palabra, que esto sería conmigo para lo bueno y para lo malo, entonces confié en vos. ¿Ves, Plug? Pero eso es muy importante. Está bien que usted se enojara, claro, si yo no estaba haciendo lo que dije que iba a hacer. Uh-huh. Es que a veces hay gente que dice sí, y ajá, sí. Y así, Plug, pero cumplen. ¿Sabe qué? Yo creo también que las personas adultas a veces no aprendemos a estar completamente presentes con ustedes. ¿Cómo presentes? Sí. Como eso, cuando pasan la lista. Bueno, no, parecido. Pero es a como a disfrutar el momento que estamos y ya. Yo estaba queriendo estar en dos cosas y eso no se puede, no puedo ni,
mandar los correos ni disfrutar con usted. ¿A usted qué le parece, Caro? Pues sí, a veces se nos olvida como compartir y sacarle provecho a esos momentos súper importantes, ¿verdad? Que tenemos con los chicos o hasta con nosotros en reuniones de adultos. A veces estamos en una reunión y todo el mundo está así. Y nadie se vuelve a ver. ¿Usted ha visto eso? Qué feos, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, ¿y sabe qué? Vea, yo creo que hoy Pluck a mí me dio una lección muy grande. Y yo no hubiera disfrutado este concierto si no le hubiera hecho caso a Pluck. Claro. Pero ¿sabe qué me acordé? Me acordé de un video que habla de esto. ¿Qué le parece si vamos a ver ese video? Perfecto, vamos a ver ese video y después venimos también a ver una presentación que tenemos también preparada para todos los chicos. Vamos a ver el video que habla sobre este tema que estamos conversando. ¿Ha escuchado sobre la crianza con presencia plena? Es un enfoque de crianza basado en la comprensión de los sentimientos, necesidades y sensaciones propias y de las niñas y los niños. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Suena como una receta mágica, pero en realidad es un proceso cotidiano que conlleva una actitud de curiosidad, apertura, aceptación y compasión. El primer paso es aplicar la curiosidad, al darnos cuenta que, tanto las personas adultas como las niñas y los niños, tenemos un mundo interno compuesto de lo que sentimos y pensamos. Atrevernos a mirarlo con curiosidad nos ayuda a comprender otras perspectivas, a tomar decisiones conscientes, considerando las necesidades, derechos y habilidades de cada persona. Además de la curiosidad, la presencia plena nos invita a abrirnos y aceptar a las niñas y los niños por quienes son en el presente, validando lo que sienten o necesitan y tomando en cuenta sus gustos y habilidades. De esta manera, les enseñamos a tener empatía, a valorar la diversidad y a fortalecer la confianza en sí mismos. Al acompañar a las niñas y los niños con amabilidad, ponemos en práctica la compasión y les demostramos que son personas valiosas, que tienen derecho a equivocarse y aprender de ello. Al criar con presencia plena, hacemos del mundo un lugar más inclusivo y empático, y además logramos que las personas adultas, las niñas y los niños, puedan aprender y disfrutar del momento presente. Qué importante esto que vimos en este video, ¿verdad? Y es aplicable para todas y todos, tanto los que no tenemos hijos, pero si tenemos sobrinos, si tenemos amiguitos, en fin, y obviamente para los padres de familia, mamás y papás, abuelitos, aquellas personas encargadas de la crianza de los chicos. Pero Nayu y Pluck, ustedes también tenían unas recomendaciones y las vamos a poner en pantalla para que podamos repasarlas un poquito y poder ir, y ustedes nos van contando de qué son estas recomendaciones. Perfecto. Vamos a verlas. Claro, y es que esto es lo que llamamos en la Fundación Pan y Amor crianza con presencia plena, porque Pluck hoy me recordó la importancia de esto. Cuando yo traté de estar en dos cosas al mismo tiempo, no podía disfrutar ninguna de las dos. Pero entonces, las recomendaciones de la crianza con presencia plena es que primero pongamos atención a nuestros sentimientos y necesidades, a los de las personas adultas y a los de las niñas y los niños, porque por ejemplo, si yo hubiera pensado que lo de Pluck era pura mala crianza, probablemente no le hubiera puesto atención y no hubiéramos disfrutado, pero yo reconocí que el enojo de Pluck era muy válido. Después de eso, a veces necesitamos hacer una pausa. Esa pausa puede ser tan simple como tomar un par de respiraciones. ¿Por qué? Porque tal vez yo también me enojo con el berrinche de Pluck. Pero cuando yo tomo una pausa, me permito responder en lugar de reaccionar. Y eso cambia totalmente las relaciones. Lo otro es escuchar las opiniones, preferencias y deseos de las niñas y los niños. Porque, por ejemplo, si yo hubiera traído algo totalmente preparado y no le doy ninguna opción a Pluck de que él proponga lo que él tenía, no hubiéramos disfrutado tampoco de este rato. Y vean lo que nos divertimos con este palo de lluvia y esta batería. Y lo último es acompañarles con compasión, reconociendo tanto sus retos como sus cualidades, porque todas y todos tenemos retos y cualidades, pero a veces queremos que las niñas solo y los niños solo tengan cualidades, pero entonces la invitación es a que las personas adultas
reconozcamos que esas niñas y esos niños que tienen enfrente son únicos por esos retos y esas cualidades que forman parte de lo que son. Bueno, Ayu, qué bonito que hablas vos. ¿Verdad? ¿Le parece, Pluk? Pluk, eso le iba a decir. Y bueno, con esas palabras tan lindas que dijo Nayu, tenemos que hacer una pausa. ¡Pausa! Vamos a la pausa, entonces. Volver a vernos me emociona bastante. Para que pase suena bastante. Para que pase solo debo cuidarme. Te saludo con la mano en el aire. Te saludo. Bueno, y nosotros continuamos en este Aprendo en Casa aquí en Café Nacional. Ahí están los nombres de todos los chicos o de algunos de los chicos que siempre están con nosotros a través del 8751-1313 o a través de nuestro Facebook Café Nacional SINAR. Durante esta época que hemos estado en pandemia, hemos disfrutado de diferentes maneras de hacer arte. La hemos disfrutado a través de transmisiones de Facebook y también muchas personas ya están haciendo algunos conciertos virtuales. Y yo me puse a pensar y le iba a decir a Nayu y a Pluk, ¿por qué vamos a hacer la excepción nosotros? Si tenemos un palo de lluvia, si tenemos una batería que suena súper bien, tiene diferentes sonidos, ¿por qué no hacemos un concierto? ¿Qué les parece? ¡Sí! ¿Te gustaría, Pluk? Sí. Pluk, bueno, pero usted canta. ¡Mucho más arriba! Oiga, Pluk, que usted canta. Yo canto. No, pero me gusta más bailar video. Me lo hago por ti, lo hago por mí, lo hago por ti, lo hago por mí. Mira, okay, qué bonito bailo. Muy bien, entonces empecemos. Bueno, a ver. ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tacatán, tacatán, tacatán, tan, 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 caro, chiqui, caro. Eso, caro, suena esa maraca. Ahora suena la batería. Deberíamos, sí. Mira, bailo. Me encanta cuando dice, y la maraca. Ya, Pluk hizo un desastre aquí, pero nos divertimos, de que nos divertimos. Pluk, ¿por qué no repite esa parte? Y la maraca. Y la maraca. Tan, tan. Eso, muy bien. Muy bien, Pluk, me parece excelente. Qué buena. Nayu, ¿cómo hace usted con Pluk todo el día ahí? Con esa energía. Entonces, muerta de la risa. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Después de ver las recomendaciones. Perdón, Pluk, ¿no te escuché? Que muchas gracias por estar hoy conmigo, me divertí mucho. Ay, yo estoy encantada, de verdad. Si no estuviéramos en pandemia, te daría un abrazo gigante, porque siempre he querido conocerte en persona. No llego. Abrazo grande. Pero mira, voy a abrazar a Nayu, que la tengo la patita. Exacto. Ay, qué dichosa. Qué rico Nayu. Abrazar. Bueno. Te quiero abrazar, ¿sabes? Nayu, ¿dónde la gente puede también conocer un poquito más? Por ejemplo, si alguien quiere repasar el video que hace un ratito estuvimos viendo sobre la crianza positiva, ¿verdad? Y ser mucho más, o estar mucho más presentes con los chicos y chicas. Sí, claro, en la página de Facebook. Nayu, con permiso, voy a guardar mis cosas que boté. Sigue hablando, que lo boté todo. En la página de Facebook de la Fundación Pan y Amor, pueden encontrar muchos recursos y también en la misma página web de la Fundación Pan y Amor, en el Centro de Recursos, hay muchísimos recursos sobre crianza con presencia plena para todas esas personas que quieran conectar emocionalmente con las niñas y los niños. Muy bien, y esto lo pueden hacer a través de las redes sociales o en la página web, ¿verdad? También. Sí, como le decía, en la página de Facebook de la Fundación, okay, hay muchos recursos, y en la página web, en el Centro de Recursos de la página web de la Fundación Pan y Amor, también tenemos algunos de estos videos y algunos infografías que hablan sobre el tema. Nayu, ¿dónde anda Pluk? Es que yo quería preguntarle porque ya viene la segunda temporada y esa no la podemos perder. Pluk, así como estuvimos súper presentes en la primera, yo quería que Pluk nos contara. Pluk, contanos. ¿Qué aventuras tuviste en esta segunda temporada que ya casi vamos a verla? ¡Uf! Están chivísimas. Y hay
10 capítulos. ¡10, Pluk! Uh-huh. La vez pasada hicimos 8. Y si los quieren volver a ver, están en el Facebook. Y en el YouTube de la fundación, sí, ahí está. Y tuvimos unas aventuras chivísimas, Nayu. Aprendí a cocinar. ¿A cocinar, Plu? Sí, a cocinar. ¿Y qué cocinó? Tortillas. Uy, qué rico, tortillas. Vieras qué bonito es hacer tortillas. Claro, no me quedaron así como las de paquete, todas del mismo tamaño, pero ya van a ver. Fue más divertido. ¿Y cuándo nos invitas? Ya pronto. Oigan, y fui a la playa también, eso, grabamos un video de la playa. A la playa. Es chivísima la playa. Me encantó la playa. Y también de cosas que se me ocurrieron hacer cuando empezó a llover. Ay, sí, Plu, porque ya empezaron los días lluviosos, ¿verdad? ¿Y qué le gusta hacer usted en los días lluviosos? Ay, yo hago cuevas de cobijas. Cuevas de cobijas. Tiendas de campaña. Que cuando yo estaba chiquitita a mí me gustaba hacer eso también. Y si me dejan con los sillones, también hago cuevas de sillones. y también hice un rally con mis papás. No, y yo les cuento que si ustedes creen que la primera temporada estuvo graciosa, esta segunda temporada está todavía más. Ya estamos preparando los últimos detalles y ahorita ya todas y todos vamos a poder compartir esas aventuras con Plu. ¿Y sabes qué cosa más? Estoy aprendiendo a escribir. ¿A escribir, Plu? Uh-huh. Aprendí a escribir mi nombre. ¿En serio? Sí, está muy chiva escribir. Plu. Me encanta, Nadie, me encanta. Plu, qué dicha que le gusta escribir. Y me gusta, ya estoy deseando leer. ¿En serio? Uh-huh. Plu, ¿me escuchas? Sí. Y te escucho. ¿Tenés? ¿Y ya aprendiste a escribir los apellidos? No, eso no, está muy largo. Y es que su nombre es muy corto, pero los apellidos, dependiendo de cuáles sean... Ah, sí. Va a estar difícil y un poquito. Por dicha, yo no tengo esos apellidos. Pero vienes que es difícil pensar en... Look. Porque P y L juntos es difícil de pensar. Sí, claro. Plu. Uh-huh, me costó. ¿Y quién le ayudó? Mi papá. Sí. Uh-huh. Qué dicha, Plu. Ojalá que entonces muchas niñas y niños puedan ver esos capítulos y aprender a escribir con usted. Sí. Y a leer. Oiga, que se suscriban al YouTube. Ay, Plu, que está haciendo un desastre aquí. Ay, ya voy a hacer otra vez las cosas. Espérense que ya lo juntos. Ah, ya. Eso es casi otra vez el tambor. Ay, no. ¿Otra vez? Bueno, Plug. Plug, entonces. Vamos a estar muy atentos nosotros acá. En Aprendo en Casa, vamos a estar súper atentos en Café Nacional porque nosotros queremos tener la primicia de esos 10 capítulos que va a tener Plug durante un tiempo. Y obviamente, pues, conocer todas esas aventuras que tuviste con tus papás. Y hay invitados especiales. Está mi mejor amigo, Dino. ¿Cómo se llama? Dino. Dino, ajá. Dino es un dinosaurio pequeñito, anaranjado. Te voy a mostrar al Dino de nosotros. ¡Tenemos un Dino! Yo tengo un Dino. Tenemos que hacer una reunión, aunque sea virtual, con Dino. ¿Vea? A verlo. Véalo. Ahí está Dino. ¡Ay, qué bonito! ¿Quieres conocer a Saurio? Claro. Voy a ir a traerlo. Voy a dejar aquí. Entonces, uno le dice, ¡Dino! ¡Saurio! ¡Exactamente! ¡Vean a Saurio! Aquí está Saurio. ¡Vea! ¡Tienen dos! ¡Ay, sabes qué? Yo tengo unos para bañarme. Entonces, él es el dúo Dino-Saurio. Yo soy Dino y yo soy Saurio. Un tocayo, oiga. Me encantan. Me encantan los dinosaurios. Qué buena idea. Sí, con Dino me acompaña en todas mis aventuras. Sí, hasta ¿verdad? Tortillas comimos juntos. ¿Comió tortillas Dino también? Y me lo llevé a la playa. Qué dichoso hasta tener un amigo así. Ah, sí. ¿Y sabes qué más hice? Estoy... Un día me levanté inspirado. Me levanté inspirado y me puse a hacer poemas. Bueno, rimas, porque si me oyen los poetas seguro se van a ofender. Pero estuvo bien. Sí. Es muy divertido inventar rimas.
¿Y Dina le ayudó a hacer las rimas? No, él es un muy buen público. Ah, bueno, estuvo en el público apoyándolo. Sí, él le escucha y después dice ra, 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 y yo creo que dice que está muy bien. Okay. Y entonces, Pluck, estará Dino para ir haciendo como el elenco de esta segunda temporada, que sea así como casi que con los tambores, ¿verdad? Anunciando Pluck, uh-huh, mamá y papá y uh-huh, Dino. Y yo. Sí, por supuesto, vos sos el protagonista. Sí. Y, bueno, aparece una gente en el capítulo de la playa, pero no es así como que hablan. Solo hacen música. A ver si adivinan a dónde fuimos a la playa. Oiga, música. Es que Pluck todo el tiempo le gusta la música. Me fascina. Vea. Pluck, 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 Pluck. Sí, ya vimos que tiene buen ritmo, además, Pluck, para bailar también. Ah, sí, me gusta bailar. Vea. El ritmo que tiene Pluck, me falta a mí. Nayu y Pluck, muchas gracias. Gracias de verdad a ustedes, nos encanta compartir acá con ustedes. ¡Adiós, Caro! Terminamos con un concierto. Ay, pero espérense que tengo que buscar mi desastre otra vez. O puede ser con la... Otra vez. Que voy a buscar mi cuchara. Es que él es muy ordenado y guarda las cosas. Yo le presto esta, Pluck. Ah, bueno, sí. Gracias. Espérese que tenía que agarrar la cuchara. Ya va, que Pluck se está preparando. Bueno, mientras tanto les voy diciendo que los esperamos mañana a las 8 en punto de la mañana con otro Café Nacional para que lo disfrutemos y obviamente a las 9 en punto de la mañana regresaremos con otro Aprendo en Casa. Si usted está libre el día de hoy, que termine de pasarla bien, cuídese mucho, tome todas las medidas del caso, por supuesto, para cuidar nuestra salud y los esperamos este martes. Nos vamos, chicos, con un concierto. Y a la una, a la dos, y a la un, dos, tres, ra. Ya canta con la maraca, yo canto la camaraca. Uno canta con la maraca, uno canta con la maraca, uno canta con... ¿Cómo dice la canción? Lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por mí, lo hago por todos, sí, sí, sí. Volver a verme me emociona bastante. Para que pase solo debo cuidarme. Te saludo con la mano en el aire. Te saludo así porque yo quiero cuidarte. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Me lavo las manos, uso mascarilla. Vos en tu silla y yo en la mía. Estamos de vuelta en la escuela y el cole. Juntos haremos que todo mejore. Lo hago por vos, lo hago por mí.